Estamos aquí para celebrar, Dios, que tú has resucitado. Y es en ese nombre poderoso, en el nombre de Jesús, que milagros suceden, que hay poder, Padre. Y te bendecimos y te honramos en ese nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice conmigo, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? El día de hoy estamos en la parte número 7 de nuestra serie de mensajes que hemos titulado Cuando el amor habla. Son las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de confianza. Di conmigo confianza. Es la palabra de confianza. Y dice la palabra del Señor lo siguiente en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Y dice lo siguiente: desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir eso, expiró. El centurión, al ver que lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre era justo. Y es interesante que ese centurión, al igual que los demás soldados romanos, habían visto cientos o miles de muertes. Pero había algo diferente, había algo único que estaba sucediendo. Por eso él dijo: este hombre tiene que ser inocente, él debe ser justo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y lo que hizo la diferencia es que él escuchó en persona las últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fue él el que escuchó la palabra de perdón cuando Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Normalmente los criminales no decían estas palabras al estar siendo ejecutados. Él también escuchó la palabra de seguridad cuando dijo: te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Un criminal no diría eso. También él habló la palabra de amor cuando vio a su madre, le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y cuando le dijo a su discípulo amado: ahí tienes a tu madre. Y después también escuchó la palabra de sustitución cuando Jesús gritó con fuerza al sentirse abandonado por el Padre. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también escuchó la palabra de humanidad cuando Jesús dijo: tengo sed. Este centurión vio a Jesús rechazar la bebida que le habían dado para tratar de anestesiar el dolor. No era normal, alguien hubiera estado rogando por misericordia, pero sin embargo él no la aceptó. Y también escuchó la palabra de victoria cuando Cristo dijo: todo se ha cumplido, tetelestai, consumado es. Y ahora está escuchando la palabra de confianza cuando Jesús eleva sus ojos al cielo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La gente normalmente no muere de esa manera. Es por esto que el centurión dijo: verdaderamente este hombre es diferente. Debe ser inocente, él es el Hijo de Dios. Y aquí Jesús nos está dejando un modelo, hermanos, de la manera en la que debemos morir. Tú y yo sabemos que tarde o temprano moriremos, ¿verdad? Y aquí nos está dando la manera que al morir podemos morir con la confianza de que nuestra vida está en las manos de nuestro Dios. Amén. Por eso él dijo esas palabras en Juan 10:18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Lo que podemos observar aquí en este pasaje es lo siguiente. En primer lugar, podemos observar que Jesús dio su vida voluntariamente. Hay gente que se equivoca y piensa que lo mataron, que solamente él no pudo hacer nada. No, él la dio voluntariamente por ti y por mí. Nadie se la quitó. Si alguien, hermanos, tenía el control de la situación, de las circunstancias, ese era nuestro Señor Jesucristo. Y quiero aprovechar para decirte, quizá tu vida está fuera de control el día de hoy. Bueno, tu vida está en el control de nuestro Dios. Está en las manos de Dios.
Si hay algo que detuvo a Jesucristo en esa cruz, no fueron los clavos, sino fue su amor por ti y por mí. También observamos que Jesús dio su vida reverentemente. Y es interesante que al estar en la cruz, Jesús citó, dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que él estaba haciendo en realidad, él estaba citando del Salmo número 31, versículo 5, cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo esas palabras: En tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor Dios de la verdad. Y es interesante que este era un salmo que las madres judías recitarían a sus hijos al dormir. Y aquí vemos que Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, él está elevando esta oración, está confirmando ahora en su vida y está encontrando en Dios el consuelo, la paz, la fortaleza que está necesitando en este momento, y él no se estaba enfocando en su dolor. También observamos que Jesús dio su vida con seguridad. Estas palabras las mencionó en voz alta, las estaba gritando. A través de los años he visto a mucha gente morir o en el hecho de la muerte. Y lo que por lo general he observado es que las personas en ese momento no tienen la fuerza para hablar. No tienen la fuerza, muy apenas están tratando de respirar. Pero aquí vemos a Jesucristo que en el final de su vida, a punto de morir, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era una declaración de victoria. Y aquí la pregunta es: ¿por qué debemos confiar en el Señor? Puedo observar varias cosas. La primera, debes confiar en el Señor, en primer lugar, porque tienes un Padre en el cielo que te ama. Porque tienes un Padre en el cielo que te ama. La primera frase que Jesús dijo fue esta. Dijo: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es interesante que Cristo, durante su vida, siempre se refiere a Dios como Padre. El único momento en el que él no lo llama Padre es cuando dice, ¿lo recuerdas? Dios mío, Dios mío, Eloi, Eloi, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Cristo se sintió abandonado, rechazado por su Padre. Pero una vez que atravesó por ese momento, cuando él cargó el pecado de toda la humanidad, ahora vemos que nuevamente se refiere a Dios como su Padre. ¿Qué es lo que podemos saber acerca de Dios como nuestro Padre? Que en primer lugar, Dios no es como nuestros padres terrenales. Seamos honestos, nosotros como padres somos imperfectos, ¿verdad? Cometemos errores constantemente o somos inconstantes. Pero nuestro Padre celestial, lo que sabemos es que Él es un Padre que siempre está cerca, nunca se va a alejar de ti. Él es un Padre que es consistente, Él nunca va a cambiar su manera de ser. Él es un Padre que es competente, Él tiene el poder para resolver cualquier problema. Él es un Padre cuidadoso, Él es un Padre compasivo. Por eso el salmista dice lo siguiente en el capítulo 103. Dice: tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Nuestro Padre que está en el cielo te ama más que cualquier otro padre que está aquí en la tierra. Él está viendo y le importa todo lo que estás atravesando en tu vida. Hermano, esas son buenas noticias. Sabemos que Él es un Padre compasivo, no importa por lo que estés atravesando, ya que tienes un Padre en el cielo que te ama. Ahora, en segundo lugar, también podemos tener la confianza. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Padre que es digno de confianza. Él es un Padre que es digno de confianza. No solamente sabemos que nos ama, no solamente te ama, sino también puedes confiar que Él es plenamente digno de confianza. Por eso dice la palabra del Señor, la segunda frase que Jesús usó, dijo: Padre, en tus manos encomiendo, encomiendo mi espíritu. Y quiero que nos enfoquemos brevemente en la palabra encomendar, la cual puede ser traducida como confiar en la protección de uno. Y una de las preguntas más importantes para ti en este domingo de resurrección es la siguiente: ¿en qué o en quién vas a confiar?
¿En qué o en quién vas a confiar? La respuesta a esa pregunta va a determinar si vas a tener propósito o significado en tu vida o no. La respuesta a esa pregunta es si vas a desperdiciar o no tu vida. Todo depende de en quién vas a confiar. Todo depende en quién vas a confiar. Así que si vas a confiar tu vida y tu futuro a alguien, es mejor que sea alguien que verdaderamente, a quien verdaderamente le importes. Alguien que sepa todas las cosas. Alguien que sea perfecto. Alguien que nunca dirá mentiras. Y el único hermano que yo conozco es nuestro Dios. Porque lo que necesitamos oír es la verdad. Y dice la palabra que la verdad nos hace ¿qué? La verdad nos hace libres. Es lo único que nos puede liberar o dar libertad. El problema, seamos honestos, es que muchas veces no nos gusta que nos digan nuestras verdades. No nos gusta que nos digan que somos orgullosos, que nos falta humildad, y que eso es lo que nos produce estrés y problemas en nuestra vida. Por eso dice la palabra en el Salmo 33, versículo 4, lo siguiente: la palabra del Señor, léelo conmigo, la palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. A mí se me viene a la mente rápidamente una calcomanía que vi de un carro que decía: Dios lo dice, yo lo creo y Él lo hace. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es verdad, no. La verdad es que si Dios lo dice, Él lo va a hacer aun cuando yo lo crea o no. No depende de lo que yo creo, depende de quién es Él. Por eso Jesucristo hizo esta oración, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, deposito mi vida. Es como cuando tú depositas tus bienes o tus recursos en un lugar, sabemos que tiene que ser algo de confianza, ¿verdad? Y aquí estamos viendo esa analogía, que ahora Cristo está confiando su vida en las manos de nuestro Padre. Y la pregunta para ti es: ¿en quién estás encomendando tu vida? Yo creo que muchas veces cuando nos preocupamos, de alguna manera estamos siendo, es como la preocupación es como el ateísmo de manera práctica. Es actuar como si Dios no existiera. La preocupación es decir que no tenemos a un Padre en el cielo que nos ama y que podemos confiar en Él. Por eso Pablo, cuando escribe a Timoteo, dice esas palabras: por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pablo estaba sufriendo. Si hay alguien que entendía eso, era Pablo también. Y dijo: pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he confiado. Vemos que Pablo estaba en la prisión, estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero en ese momento estaba confiando en el Señor. Vamos a seguir adorando al Señor en este momento. Hay poder en el nombre de Cristo, amén. Hay poder en el nombre de Cristo. ¿Pueden tomar asiento por un momento? No sé por lo que estés pasando el día de hoy, pero una cosa sí te digo: tienes un Padre en el cielo que te ama. Solamente Él es digno de confianza. También podemos aprender que tu Padre está obrando en tu vida, aun cuando no lo puedes ver. Y yo no sé tú, pero esa es la parte más difícil. Cuando sabes que Dios te está escuchando, sabes que Dios te ama, sabes que Él es digno de confianza, pero no lo puedes ver. No entiendes lo que está haciendo. Por eso la tercera frase de nuestro Señor Jesucristo dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí podemos ver que tú eres algo mucho más que un cuerpo. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia dice que el día que tú mueras, tu espíritu regresará para estar con el Señor. Y yo no te puedo decir, no te puedo explicar la lógica del dolor que has atravesado en tu vida.
Yo mismo a través de episodios en la vida he atravesado también por dolor, y es cierto, quizá todo a tu alrededor es oscuro. Pero Job nos recuerda, en medio de las tribulaciones, en medio de la pérdida, él dice esas palabras. Si está ocupado hablando de Dios, dice Job capítulo 23, dice: si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mi camino, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría puro como el oro. Yo no sé qué problemas estás enfrentando, pero Dios sabe exactamente lo que estás atravesando. Pero este pasaje nos enseña que esas pruebas son para purificarte como el oro. Cuando Dios quiere hacer un milagro en tu vida, escúchame bien, por lo general te va a pasar por diferentes etapas para probar tu fe. Hay momentos en los que te da un sueño y después tienes que obedecer, pero más adelante te lleva a un callejón sin salida. Dices: Dios, yo quiero servirte, quiero obedecerte, pero Padre, no sé lo que estás haciendo. Pero más adelante Dios tiene que probarte. ¿Para qué? Para hacer un milagro verdaderamente en tu vida. Y solamente Él es especialista en cambiar crucifixiones en resurrecciones, mi hermano. Y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe a los corintios estas palabras y dice lo siguiente: pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero. ¿Me escuchaste? Lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Esto significa que estos problemas que estás pasando en este momento, que son momentáneos, tienen un propósito mucho más grande y más poderoso y eterno que tú no puedes entender. Es que Pablo dice: nos fijamos en lo, no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Yo quiero preguntarte el día de hoy: ¿en dónde estás depositando tu mirada el día de hoy? Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, tienes que recordar que tienes un Padre en el cielo que te ama. Tienes que recordar que Él es digno de confianza. Tienes que recordar que Él está trabajando aun cuando no lo puedes ver. Y por último tienes que recordar que tienes un Padre que puede mantener segura. Número 4, tu Padre puede mantener segura cualquier cosa que tú le des. Y esta cuarta verdad que debes saber es especialmente importante cuando estés atravesando por momentos de dolor o de dificultad. Nuestro Dios puede mantener segura cualquier cosa que tú le des, incluyendo tu temor, tus dudas, tus quejas, tu dolor. Y la cuarta frase que Jesús dijo fue: Padre, en tus manos, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es una expresión maravillosa. De hecho, no sé si tú sabías que en la Biblia encontramos la frase "en tus manos" más de 200 veces. Esto habla de la provisión, habla del poder, habla de la bendición de parte de nuestro Dios. Y me llama la atención que el día de hoy tenemos compañías de seguro que nos dice: ¿estás en buenas manos? Yo no quiero estar en las manos de una compañía de seguro. Yo no sé tú. Mucho más importante que no es que esa compañía de seguro, tenemos a nuestro Dios, en quien podemos tener la confianza de que va a cuidar de nosotros, especialmente en momentos de crisis. Por eso hay dos pasajes importantes que quisiera compartir. Isaías capítulo 40. Dice: ¿quién ha medido las aguas con la palma de su mano y abarcado entre sus dedos la extensión de la tierra?
de los cielos. También el salmista, en el Salmo 95, verso 4, dice: en sus manos están los abismos de la tierra, suyas son las cumbres de los montes. Ahora, aquí creo que la pregunta que nos hacemos el día de hoy es: ¿cómo son las manos de Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Cómo son las manos de Dios? Lo primero que podemos aprender es que las manos de Dios son lo suficientemente grandes para bendecirte. Sabemos que normalmente Jesús tocaba a las personas para bendecirlas o para sanarlas. Y el Salmo 139, versículo 5 dice lo siguiente: tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. También Isaías capítulo 63 dice: serás en la mano del Señor como una corona esplendorosa, como una diadema real en la palma de Dios. Yo no sé quién necesita escuchar este mensaje, pero dice la palabra que en las manos de Dios eres una corona esplendorosa. Quizá en el mundo, en la vida, te han dicho que no sirves para nada o que tu vida no tiene valor. Dios dice que Él te cubre con la palma de su mano y que eres como una diadema real en la palma de nuestro Dios. También encontramos que las manos de Dios tienen cicatrices para recordarte lo mucho que te ama. Hermano, amigo, en el cielo las únicas cicatrices que podremos ver no son las tuyas, porque dice la Biblia que este cuerpo va a pasar, ¿verdad? Será perfeccionado. Las únicas cicatrices que veremos son las cicatrices de la mano de nuestro Dios, de Jesús, para recordarte lo mucho que Él te ha amado. Dice Isaías 49, versículos 15 y 16: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Las que son mamás dirían: nunca, pastor, nunca. Pero escucha lo que dice la palabra: aún cuando ella lo olvidara. Eso es para ti. Yo no te olvidaré. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Y eso es lo que Dios te está diciendo el día de hoy, en este domingo de resurrección. Esto es, de esta manera es que yo te amo y nunca te olvidaré. Quizá tú tratarás de olvidarme o te apartarás de mí, pero yo nunca me olvidaré de ti. Y en último lugar, también podemos aprender que las manos de Dios son lo suficientemente fuertes para mantenerte seguro eternamente. Por eso Jesús dijo estas palabras en Juan 10:29: mi Padre que me las ha dado, hablando de aquellos que han creído en Él, aquellos que me las ha dado, las ovejas de Dios, es más grande que todos. Y nuevamente dice: y de la mano, léelo conmigo, y de la mano del Padre nadie me las podrá arrebatar. ¿Por qué debes poner tu vida en las manos de Dios? Porque nadie te podrá separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni el enemigo, ni las potestades, ni los ángeles. Por eso la expresión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una frase que debes decir por el resto de tu vida. Y tienes un Padre celestial que está esperando que corras a Él. Ya deja de huir de Dios. Él quiere que aprendas a poner tu vida en sus manos. Y cuando estés en medio de la tempestad, experimentando dificultades y dolor, cuando estés lleno de temores y preocupaciones, dile a tu papi: Padre, papi, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y te digo algo, si soy honesto, han habido momentos en el dolor cuando las únicas palabras que salen de mi boca son estas. Y es un recordatorio de que Él está llamándote, de que Él está esperando que vengas a Él. Quiero pedirte que ores conmigo en este momento. Padre,
en tus manos encomiendo mi vida, mi alma y mi espíritu. Señor, gracias por ser un padre que me amas. Gracias por ser un padre que eres digno de confianza. Gracias porque estás haciendo cosas buenas en mi vida, aun cuando no las pueda ver. Gracias porque tú puedes mantener segura cualquier cosa que ponga en tus manos, incluyendo mi vida. Así que, Dios, pongo todo lo que soy en ti. El día de hoy pongo mi vida en tus manos. Ya no quiero hacer las cosas a mi manera, sino quiero vivir solamente para ti. Quiero hacerlas a tu manera. Gracias por enviar a Jesús para morir en la cruz por mis pecados. Así como estamos en este mismo espíritu, vamos a movernos para tener un tiempo para celebrar la cena del Señor. Y quiero ser bien específico: si tú has creído en Jesús como tu Salvador y tu Señor personal, y tú has sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que ahí donde estás te pongas de pie. Y para todos los demás, no queremos que se sientan excluidos, pero la palabra nos enseña que este es un testimonio para aquellos que aún no han creído en Jesús. Y quiero preguntar si hay alguien que aún no tiene los elementos de la cena del Señor. Quiero pedirles que levanten su mano para que nuestros diáconos te las puedan hacer llegar. Tenemos varias personas por acá. Levanta tu mano, por favor, tenemos gente allá atrás. Y es interesante que el único incidente, el único evento que Cristo eligió para que pudiéramos recordar hasta el día que Él regresara fue su muerte, su sepultura y su resurrección. El mundo puede olvidar todo lo que Él ha enseñado, pero no puede olvidar su muerte. Y de hecho, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan el relato de Jesús observando la última cena con sus discípulos. Y el apóstol Pablo interpreta este acontecimiento cuando él escribe en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a dar oportunidad para que todos los demás jóvenes que están también llegando tomen su lugar. No queremos que nadie se quede sin los elementos. Hermanos, no se distraigan, vamos a estar en actitud de oración. Es importante que todos participemos de esto. Y dice la palabra del Señor: este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Comamos todos. Dice la palabra del Señor: de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La carta a los Hebreos también nos recuerda: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y por último, primera de Juan 1:7 nos recuerda: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vivamos todos.
Hola a todos, nos da mucha alegría que nos haya invitado a estar en su hogar hoy y los esperemos verlos en persona la próxima semana. Y para que ustedes estén al tanto por todo lo que sucede en nuestra iglesia, por favor visite akidsemi.org y los veremos a la próxima.